7 de la mañana, 54 minutos. Para finalizar, vamos al panorama nacional de la agencia de noticias RPTV. Carlos Armando Gómez, adelante con la información. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos con toda la información a esta hora del día. Comenzamos. Citación a audiencia pública en la Procuraduría al secretario general del ICETEX, Alejandra Mos. Claro que sí, Carlos. Panorama Nacional, la Procuraduría General de la Nación citó audiencia pública a Campo Elías Vaca Perilla en su condición de secretario general del ICETEX por presunta improvisación en la suscripción de un contrato por más de 300 millones de pesos. Ante este hecho, las declaraciones por la corrupción no se hicieron esperar. Este es el caso de Zaida Barrero, aspirante al Senado. No más corrupción, no más impunidad. El desbarajuste de la sociedad, motivado y alimentado por la corrupción de los ambiciosos y codiciosos, debe finalizar, debe ser exterminado, sin contemplaciones. El órgano de control busca determinar si el disciplinable transgredió los principios que rigen la función administrativa de economía, planeación, eficacia y responsabilidad contemplados en la ley. Y hasta aquí el panorama de noticias RPTV. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Carlos Armando Gómez. Que tengan todos un extraordinario inicio de semana. Hasta pronto.